¿Qué tal, gente? Mi nombre es Ayoros y hoy voy a estar contándoles todo lo que pasó en la primera parte de la segunda fecha de la Prominent League desarrollada por Hypercube Gaming. En la primera partida de la fecha tuvimos a la escuadra femenina Isurus Gaming enfrentándose a Wigers, haciendo su debut en la liga. El equipo de Wigers supo mantener el control de todas las líneas desde el principio y no paró de presionar a las tiburonas, que finalmente lograron cerrar la partida de manera prolija con una excelente actuación por parte de Hazard. Momento, encima de la teletransportación, la entrega heroica y ahora sí, se va para adelante, quiere pelear, no les importa nada, definitiva, pero es que no va a ser tan efectiva. El Dominus que quiere ganar un poco de tiempo, darle un poco de furia y bronca a este Renekton que no puede hacer nada porque la ejecución es perfecta. Kunemi se queda con un nuevo asesinato y Nibi, que tiene que salir de ahí, de todas formas logra hacer buen daño, pero el heraldo de la grieta que va a conectar también con la torre de inhibidor. Cuidado con la flecha encantada que no va a conectar, pero Dori está muy 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 complicada. La Rusher Nibi con tres personas que va a ser bastante bueno, fue lo que está ahí, los 200 que van a conectar. No es necesario el daño, pero mucho cuidado con Nibi, Cuidado con Nibi, que se queda por lo menos con un asesinato, pero fresco, que se va para atrás. Vestida, estemos unidos, que va a estar más unido que nunca. Entrada heroica muy, muy, muy precisa. Y Kunemi, que quiere ir a buscar la vida de Kitran y Chilling Blade, que también se va a unir, pero va a estar muy complicado. Fresco, que ahora va a caer abajo de la torre. Kazan, que tiene que salir de ahí. Es demasiado. Pero cuidado, porque tiene buenas armas Aphelios para pelear este Nashor. Creo que Isurus tiene un buen momento para generar esta pelea. Es una de las mejores condiciones que puede llegar a agarrar, pero el TP de Akali, que ya va a llegar mucho antes que este Renekton. Murió Nibi, murió la condición de Isurus. Va a morir también Flo en cualquier momento que utilice Enormizar. También está muy complicada Kitra. Y es absolutamente todo de Wildgars. Hacia adelante se va fresco. Quiere ir a buscar a todo el mundo la provocación con una muy mala comunicación, pero no importa porque el daño sigue estando ahí. La ventaja es enorme. Kunemi con el disrespect. Mientras tanto, el reset de Ash que entraba para sacar y finalizar este filo del infinito. Cuidado con la flecha que va a conectar en esta Syndra. Kindra complicada. Estemos unidos. Que entra también Kunemi, que desapareció. ¡Desapareció Kunemi! Es una buena pelea para Isurus. En cualquier momento pueden llegar a seguir peleando esto. La avalancha de las sombras que entraba por parte de Fresco. Pero qué daño que hace Ash. Qué buen daño que hace Ash. Por favor, sigue yendo para adelante. Asesinato doble para Tupper. Por favor, tan perfecto lo que está haciendo este muñeco. Asesinato triple para este ADC y va a ser partida para ni más ni menos que la gente de Wygards. Mientras que en la segunda partida vimos Intel New Indians versus Aragne Esports, donde la tribu mantuvo una leve ventaja durante el principio de la partida. Aragne logró equilibrar las cosas, pero finalmente los indios consiguieron la victoria a través del excelente trabajo de su tirador Edensin. Cadenas de Zyras que van a estar ahí, también las gigantobolas hace presente. El destello que iba a entrar, ¡ay, ay, ay, ay! Entra y Tupi se queda a través de esa lanza con el asesinato. Mientras tanto, Edensin entrando al carril inferior. Lyser que no tiene destello, hay que tener cuidado. Dimex también complicado, va a tratar de caer. Tiene toda la vida. Cae uno, cae el segundo. Lamentablemente, Lack va a morir. Lack ya va sacando casi 1000. Vemos que tiene el objeto terminado, saqueador de esencias en contra de el sable de aguas turbias que tiene nada más Dimex. Cuidado que ahora se le complica a Meg. Buen stun que proponía Tuffy, pero es un 3 contra 2. Llega la gigante bola de nieve, doble teleportación, uno de cada lado. Ant-Man que sigue peleando con Chordi de la parte de arriba de la pelea. Se va a llevar la vida. La flecha que conecta sobre tanque Edensin no va a ser demasiado buena. Ahora la Lyser está complicado. Tuffy tiene que gastar la égida de protección para meter un buen tiempo. Bien ahí Edensin protegiendo. Matan también al soporte enemigo. Es uno por uno lo que se extiende de la pelea. Ant-Man que va quedando muy tocado. Edensin que quiere llevarse la vida del jungla enemigo. Sigue aguantando muchísimo el Shen. Complicado ahora Dimex. Asesinato doble. Para asesinato triple nomás. Se lo va a llevar el Shen. Es una barbaridad, casi dos asesinatos por minuto. La fiesta absoluta. Y buena teletransportación adentro de la torre. Va a terminar siendo un 4 contra 4. Cae la torre antes de que llegue. Te pese que superioridad numérica para este New India. Por favor, va a caer el primero. Cayó la Ash. Es un 1 por 1 porque cae Tuffy también. Ant-Man que levanta por lo menos a un miembro. Inicia ese viaje de la definitiva. Va a caer también. Se puede ir atrás de la pared. No, la que se queda con un nuevo asesinato. Jin con el otro. Y ahora a agarrar a HK o a divear a medio. Son cuatro personas que quieren quedarse con esta tier 2. Y la va a tener que regalar la gente de Aragne. Es un gran ítem de todas formas. Chordi que lo van a terminar agarrando muy mal parado. Ant-Man que inicia la pelea. HK que va a desaparecer. El mar rojo de sangre que le gana. Un poco de tiempo se tiene que ir. Pero Ant-Man no se va a poder ir porque está provocado arriba del cero absoluto. El área en área que va a entrar. El reset de Mike que no va a ser suficiente. Triple asesinato para Samira. Al momento quiere seguir chaseando. No tiene más desplazamiento. Por favor, el daño de este campeón, Hells.
Uy, no, mira lo que está pasando, ahora no me van a dar tiempo. Tuffy, ay, buena ahí, Stun que metía a Mai con el dueto de cuchillas para sacarse de encima Tuffy, que ahora intenta volver un poquito, iniciar de vuelta. Veíamos la fase veloz que mete, mucha velocidad, buen cronómetro para comprar tiempo. Estaba por llegar a la teleportación, pero se fue cortada. ¡Es el absoluto! Mira lo que está metiendo en cine. Ahora sí, Samira limpiando la pelea, metiendo buen daño al ataque. Va a comer un poquito de daño a la torreta, pero termina limpiando la pelea nuevamente la Samira. No contaban con el soporte. Es partida, pueden divear sin ningún tipo de problema. Tuffy que quiere buscar ese dive, quiere buscar una sangre, por lo menos la flecha encantada que ya va a ser utilizada por parte de Imex. ¡Amba murió! No pudo hacer absolutamente nada. La segunda torre que va a caer también. El Dari en contra del Lizer, por favor. Cae también Imex adentro de la base queriendo salirse con la suya, pero en Sin, en South, va a terminar muriendo a la base, el Nexo con la mitad de la vida, quiere caer y va a ser partida para ni más ni menos que Intel New Indian Hells. Como podemos ver en pantalla, liderando la tabla se encuentra Intel New Indians con 2 victorias, mientras que le siguen Aracne Esports y en tercer lugar Colón Esports con 1 victoria cada uno. Bueno amigos, esos fueron los momentos destacados de esta fecha, pero los esperamos el fin de semana que viene para ver más de la Prominent League. Recuerden activar la campanita y seguirnos en Twitch para no perderse ningún detalle de esta competencia. ¡Nos vimos!